Disculpad el retraso. A esta presentación sobre el Estatuto del Artista, un acto, para mí un honor conducirlo, que tendrá una duración aproximada, está pautado sobre una hora, en los que vamos a constatar la importancia de un tema tan esperado, yo diría que tan vital, para muchos de los que estáis aquí y muchos de los que están pendientes también de todo lo que se va a decir. Yo vengo del Festival de Málaga ahora y he visto cómo se les iluminaba la mirada a aquellos actores, directores con los que me cruzaba y les hablaba, ¿no?, de esta convocatoria. Una deuda, me decía Rosa Vergés, que fue vicepresidenta de la Academia de Cine con José Luis Porau. Y se pueden decir tantas cosas, pero en primer lugar vamos a escuchar, vamos a dar paso al ministro de Cultura y Deporte, don Miquel Iceta. Señor ministro, por favor. Muchas gracias, amigas, amigos que nos acompañáis y sobre todo a los que serán protagonistas del acto con sus intervenciones y su intercambio. Yo, en correspondencia a ser responsable de que empecemos tarde, seré aún más breve de lo que habíamos previsto. Y la verdad es que primero, notar que me he puesto una corbata intentando emular los colores del Estatuto del Artista, que decidimos que era el azul cielo y el verde esperanza, y efectivamente, como se ha dicho, esta era una reivindicación, y sigue siendo, porque el trabajo no ha acabado, de los sectores culturales de hace muchísimo tiempo. Todos queríamos ser, y siempre se utiliza como ejemplo y comparación, Francia. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque Francia consagró lo que ellos llamaron, y yo creo que nosotros podemos empezar a llamar también, excepción cultural. ¿Por qué excepción? Porque la cultura no es una actividad como cualquier otra. Tiene unas características específicas, las que llamamos particularmente intermitencia, y sobre todo porque tiene un valor que trasciende el valor económico, que lo tiene también. O sea, que tenemos que ganar en los dos palos, en el palo del crecimiento del empleo, de la economía, de nuestro potencial de riqueza, pero también en el crecimiento, si me permitís usar la palabra, espiritual. Yo siempre se dice que un antecesor mío utilizó una vez una expresión diciendo que la cultura era nuestro petróleo. A mí me gustaría ir un poco más allá, y yo creo que la cultura es nuestro oxígeno como sociedad. Las personas para vivir necesitamos oxígeno, y las sociedades para vivir, para respirar, necesitan cultura. Por lo tanto, hemos de atender a esas dos dimensiones. Pero desde luego, desterrando alguna expresión, a mí siempre me ha sorprendido que se utiliza mucho la expresión por el amor al arte. Y se utiliza en positivo. Esto lo hago por el amor al arte. Bueno, nosotros queremos que nuestros creadores, nuestras creadoras, los trabajadores de la cultura, los técnicos, no vivan del amor al arte. Vivan de unas condiciones laborales, de unas condiciones salariales, de unas condiciones de sus pensiones dignas, que puedan vivir de su talento, de su oficio, de su profesión. Y es verdad que para ello hemos de luchar contra diversos adversarios. El primer adversario, aquellos que piensan que la cultura es prescindible. Perdón, como ahora parece que se puede decir, a muerte con ellos. Segundo adversario, aquellos que piensan que, en fin, que en el fondo los que se dedican a la cultura son una panda de vividores que tienen unos niveles salariales enormes, son unos privilegiados. Yo aquí siempre utilizo, sin su permiso, espero que no se me moleste, Cristina Rosenvinge una vez utilizó en un debate que tuvimos en la radio una expresión que a mí me impactó. Decía Cristina, como ven que salimos en fotos o en la tele, piensan que somos ricos. Pues bueno, primero, los que se dedican a la cultura, no todos, ni salen en fotos ni en la tele, pero desde luego ni siquiera todos, ni siquiera la mayoría de los que salen en fotos o salen en la tele son ricos. Por lo tanto, segunda adversario, ese tema. Tercer adversario,
Yo creo que las inercias y algún miedo. Yo me he encontrado muchas veces en reuniones y dije, hombre, es que si hacemos esto para la cultura, nos lo va a pedir todo el mundo. Bueno, que la gente tenga aspiraciones y ambiciones no me parece malo, pero que a la cultura le demos un trato excepcional, especial, yo creo que es de justicia. Y por lo tanto, también ahí encontramos un adversario de nuestras pretensiones. Hay cosas que no se pueden generalizar porque las características del trabajo cultural no se pueden generalizar. Se producen de forma muy específica en los trabajos que rodean a la creación y a la puesta a disposición de la ciudadanía de esos actos de creación. Por lo tanto, y lo dejo aquí, hemos dado un primer paso que yo siempre recuerdo una anécdota que igual a nadie ni siquiera le suena. Pero hubo un alcalde socialista en Lérida, que lo fue mucho tiempo, que se llamaba Antoni Siurana, y que de muy jovencito fue a una reunión, él ahora es muy mayor, de muy jovencito, pueden imaginarse qué tipo de reunión, en la que se prometía el canal Segarra Garrigues, hace más de 50 años, se está haciendo ahora. Y él fue a esa reunión, escuchó que se iba a hacer el canal y volvió corriendo a su casa para explicárselo a su padre. Dijo, mira papá, han dicho que va a venir el canal Segarra Garrigues. El padre le dio un calbot, que decimos en catalán, que es un toque entre amable y cariñoso, pero en la cabeza, diciendo no te creas todo lo que te digan. Pues cuando empezamos a hablar del Estatuto del Artista, yo me encontré mucha gente, muchos representantes de los sectores culturales que me ponían la misma cara que el padre de Antoni Siurana. ¿Qué nos vas a explicar? Ponían cara de esto ya no lo veremos. Bueno, lo hemos empezado a ver. Y yo creo que eso, entre otras cosas, y de forma destacada, tiene que ver con el compromiso de los sectores culturales. Y por eso decidimos que en esta semana de la Administración Abierta se hablara de este tema. Porque por vez primera hemos conseguido que los sectores culturales no solo se reúnan con responsables políticos de los ministerios, sino que también se reúnan con los técnicos de los ministerios y, como decimos habitualmente, allí en Plaza del Rey, que entren en la cocina, que vean lo que hay, que vean el producto, que vean las dificultades, que propongan, que nos puedan ayudar a hacer mejor las cosas. Y yo creo que ha sido ese probablemente la razón y el acierto más importante de ese proceso. La razón es el empuje de los sectores culturales y el acierto es vincularlos desde el primer momento a las discusiones y a las propuestas. Por lo tanto, pues queda inaugurado este pantano, ya que hablábamos de esa época, pero sobre todo lo que quería es agradeceros a todos y a todas la paciencia, el empeño y que de vez en cuando podamos celebrar. Ya sabéis que en la política la celebración tiene mucho de vaso medio lleno, medio vacío, porque por un lado se puede celebrar lo que se ha avanzado, pero también hay que recordar permanentemente lo mucho que queda por hacer. Hemos hecho con motivo de este acto una pequeña publicación con los colores de mi corbata para explicar lo que hemos hecho hasta hoy. Y no quiero acabar sin dar las gracias también al equipo del Ministerio, porque ya sabéis que los ministros pasan, pero los equipos quedan. Y por lo tanto, probablemente tiene mucho más mérito pues gente que vosotros conocéis bien, tenemos a Ignasi, tenemos a Chema, toda la gente que se ha preocupado de que se celebren las reuniones, de que se tome nota, de que se escuche a todo el mundo y que, creedme, siguen batallando para lo que queda pendiente, podamos verlo y celebrarlo un día también. Muchas gracias. Gracias, ministro. Vamos a ver el spot promocional. Respetar la cultura y a quienes la hacen posible. Estatuto del Artista. Ampliando derechos, avanzando en igualdad, reconociendo la excepción cultural. Estatuto del Artista. Proteger a quienes crean cultura nos hace más libres, más sabios, más felices. Estatuto del Artista. Una cultura más fuerte, un país más fuerte.
presento a los participantes y abrimos diálogo. ¡Cuánto talento! María Pajés, coreógrafa, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022. Buenos días, María. Silvia Marsó, actriz. Todos la conocéis, ha trabajado en televisión, en cine, en teatro, productora también. Hola, Silvia. Alfredo Sanzol, dramaturgo, director del Centro Dramático Nacional. Juegas en casa, ¿eh? Buenos días. Isabel Vidal, presidenta del Grupo Focus. Directora general del Grupo Focus. Presidenta, es que tiene tantos cargos esta mujer. Directora general del Grupo Focus, presidenta de ADEPCA, Asociación de Empresas de Teatro de Cataluña, y vicepresidenta de Fereteda. Faeteda. ¿Cómo puedes con tantos cargos? Ahora me lo contarás. Con muchas ganas. Presento también a Adriana Moscoso, directora general de las Industrias Culturales y Cooperación en el Ministerio de Cultura y Deporte. Buenos días. Para centrar el tema, si les parece, podríamos exponer, sobre todo la señora Pajés, el señor Sanzol y la señora Marsó, las dificultades laborales de los trabajadores del sector cultural que este estatuto va a aliviar. ¿Qué les parece? María, ¿empiezas? Bueno, pues... ¿Estamos? Sí. ¿Me escucháis? Sí. A ver, yo creo que es un día muy especial hoy. El que se ponga en marcha este estatuto del artista de una manera ya más definida y estructurada tiene un enorme valor. Me da la impresión de que va de alguna manera resumiendo los anhelos y lo que ha sido toda mi vida y todo lo que hemos pensado tantas veces, hemos intentado manifestar tantas veces y que por fin empieza a tener forma. Yo creo que el reconocimiento a lo que es este trabajo, creo que he dedicado también, y ahora desde el Centro Coreográfico en Fuenlabrada estamos insistiendo mucho en dar a conocer lo que es este trabajo, porque el trabajo cultural, el problema es que no se conoce. Es decir, yo he tenido que explicar muchas veces que yo no, cuando bailo no es por arte divino. La danza sabe que es una de las disciplinas menos conocidas porque siempre se reconoce ese aspecto en el escenario que es la cúlmine de un trabajo enorme de muchísimas personas detrás y que es una profesión de profesiones, que es una creación de creadores. Todo esto se desconoce. ¿Qué sirve el Estatuto del Artista? Pues poner palabra, plasmar, sobre todo en leyes que reconozcan, que es lo único que va a tener valor realmente, porque podemos hablar mucho y contar muchas cosas, pero el que quede plasmado en una ley es fundamental para el reconocimiento de la profesión de la cultura. Así yo creo que, entre otras cosas también, ¿en qué nos ayuda a nosotros? En crear comunidad, es decir, esto puede impulsar y hace, de hecho, ya que el sector de la cultura, que normalmente está como muy fragmentado, hay muchas individualidades, no acabamos de consolidarnos como sector para protegernos y para demandar lo que son nuestros derechos y nuestros deberes también, y estar organizados, esto va a servir para impulsar el hecho de crear comunidad, porque es una de las dificultades que tenemos. También el calado social es una... Nuestra profesión no se conoce a nivel social y nuestra profesión no solo somos los profesionales, está la sociedad, que es el espectador. ¿Qué sería de la cultura sin el espectador? Yo siempre pienso, todos somos cultura. En realidad, el sector de la cultura es también la sociedad. Y el Estatuto del Artista ayuda a que la sociedad también entienda y comprenda, y que seamos un sector unido. Y no sé, creo que hay muchísimas más cosas que atañen a lo que son los derechos, ¿no?, de la mujer, el hecho de la maternidad, cómo se va a organizar, cómo se va en el sector, por ejemplo, de la danza, en el sector de las artes escénicas. Es decir, hay muchas cosas que a partir de ahora van a tener un orden. Creo que es un día histórico y le quito la palabra a Isabel Vidal, que lo está comentando, le quito, no me la presta.
Y creo que tenemos que es ya un camino que emprendemos, que no debe tener pausa y que no tiene que tener ningún paso atrás. Y creo que nos hará más fuerte, que la cultura también se sitúe en nuestro país de una manera más fuerte, más presente y más justa. Alfredo Sanzol, nos sitúas también en tu día a día los problemas, ¿no?, laborales de, como trabajador del sector de teatro. Bueno, sí, claro, nosotros los problemas laborales que yo creo que tiene la cultura tienen que ver con que hay una diferencia entre la realidad y la legislación que se le aplica, ¿no? Lo que viene a subsanar este inicio de lo que se llama este conjunto de normas, que se le llama el Estatuto del Artista, yo creo que lo que hace es crear una vinculación entre las normas jurídicas que tienen que proteger a todos los ciudadanos y la realidad que nosotros vivimos laboral y artística, ¿no? Para mí eso es lo más importante. Que inicie un movimiento, efectivamente, que como dice María, que todos esperamos que continúe su desarrollo, también como ha dicho el ministro, ¿no? Estos son como los primeros pasos para algo que tiene que ampliarse mucho más. Para mí creo que es muy importante que el estatuto tenga en cuenta las diferentes profesiones que forman el mundo de la cultura, ¿no? Desde los intérpretes, los autores, a los técnicos, etcétera, que son actividades que aunque tienen en común elementos como la intermitencia, pero luego son muy específicas, ¿no?, a la hora de desarrollar el trabajo. Otra cosa que también tenemos todos en común y que de alguna manera estas normas vienen a subsanar es que hay una parte, nosotros solemos trabajar en equipo, muchos, bueno, como todas las profesiones, pero nuestros equipos se forman y se deshacen en función de los proyectos, pero el trabajo previo a trabajar juntos es grandísimo, ¿no? Y todo eso supone unos niveles de preparación técnica y artística que quedan de alguna manera invisibilizados, ¿no? Hay un gran trabajo dentro del mundo de la cultura que tiene que ver con lo invisible, ¿no? ¿Qué más decir? Bueno, pues eso desde luego también expresar mi alegría realmente, porque cuando, bueno, pues todos venimos, yo ya tenemos aquí unos cuantos años y ya yo recuerdo cuando iba Agustín de Foxá con los papeles a dar de alta a gente de mi compañía, que teníamos que preguntar por el funcionario que controlaba de artistas, ¿no? Estábamos allí, era una cosa como exótica, ¿no? Entonces, esto lo hemos vivido todos los que estamos aquí, este exotismo, ¿no? De no saber cómo funcionan las normas del paro, no saber cómo funcionan las normas de contratación, no entendían. Yo decía, bueno, es que le voy a dar de alta ahora y vendré pasado mañana a darle de baja. Dice, hombre, ¿esto qué es? Y digo, hombre, esto es un bolo, ¿no? Es un bolo. Todo este tipo de cosas, todo este, digamos, esta separación, ¿no?, entre la realidad que vivimos y el conocimiento en general de la sociedad, pues las leyes también, de alguna manera, ponen, dan luz a esa realidad, ¿no? La aclaran, la tienen, supone un esfuerzo de toda la sociedad, ¿no?, crear estas normas. Y yo creo que es un paso buenísimo y que, eso es, necesita mucho desarrollo. En mi caso, bueno, tengo que decirlo, soy autor y director y nosotros hemos vivido siempre como autónomos. Toda la parte de autónomos, pues es también necesario, pues, ir desarrollando toda esa iniciativa, que es, bueno, importantísima, ¿no?, a la hora de tener unas cotizaciones a la seguridad social dignas, que tenemos que, bueno, pagar unas cuotas muy altas para poder, en función de lo que facturamos, la desprotección que existe en la intermitencia, nuestra facturación, etcétera, ¿no? Y algo que a mí me ha permitido trabajar, como a muchos autores, que han sido los derechos de autor, y que estas nuevas normas que permiten que una vez que se cumple la edad de jubilación se puedan seguir cobrando estos derechos de autor, pues son esenciales, ¿no? Porque
es la obra de tu vida, ¿no? De alguna manera está, bueno, a ver si te va muy bien, ¿no? Crucemos los dedos, que nos vaya muy bien a todos, ¿no? Pero lo poco que puedas ir, los pocos derechos que puedan ir generando tus obras a lo largo de los años, pues son esenciales, y que se bloquearan en el momento de la jubilación, pues también era un poco, bueno, y muchas cosas más, no quiero enrollar, porque me enrollo mucho. Así que nada, que es un día importante, uh-huh. Y es un día importante porque arrancamos un movimiento, ¿vale? O sea que no es el final de nada, el principio de muchas cosas. Gracias. Vamos a escuchar a Silvia Marceau, que viene de muchas batallas, también seguro que nos contará cosas 40 interesantes, años ¿no? de batallas, 4 décadas, años. Bueno, yo vengo en representación de mí misma, porque aunque soy de la Unión de Actores, que fue el colectivo que catapultó este proyecto desde la base, junto con otros que luego se fueron adheriendo, pero también pertenezco a CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, y soy de la delegación, soy delegada de actrices, del grupo de actrices, que somos muchas también, pero hablaré en mi nombre, porque yo he venido aquí un poco para contar la batalla, ¿no?, que supone para un actor. Bueno, creo que con estas dos medidas que se han aprobado y que ya pasarán a estar ya vigentes en abril y en junio, para resumir, para quien no entienda o no sepa en carne propia lo que supone para un actor, ¿no?, su trabajo, yo diré que, por ejemplo, cuando un actor tiene que pasar un casting para un trabajo, ya sea de teatro, de cine o de series, tiene que preparar ese casting, que supone muchos días de preparación, supone muchos estudios, memorización, incluso contratar a un coach para que te ayude con el personaje, luego rodarlo, porque ahora el self-tape es algo que funciona en todas partes, te lo haces tú mismo, tú te lo guisas, tú te lo comes, y luego mandas el audiovisual ya a la productora que te va a hacer el casting. ¿Qué quiero decir con eso? Que aparte de... Luego empiezan los ensayos, cuando ya te han seleccionado empiezan los ensayos, pero... Y los ensayos son remunerados, obviamente, porque por eso luchó la Unión de Actores, para que así lo fueran. Pero luego te contratan, te ofrecen el personaje, estás en una serie, a lo mejor estás 5 meses contratado en una serie, pero tú no trabajas los 5 meses, obviamente. Haces una sesión o dos por semana, excepto los protagonistas, pero yo hablo del sector mayoritario, no estoy hablando de los protagonistas, de las cabeceras de cartel, que serán un 3% de nuestro sector. Hablo de ese 70% de actores y de gente que vive de esta profesión, que no pueden vivir de esta profesión, según el estudio que hizo AISGE recientemente, que no alcanzan a final de mes con los honorarios que tienen por su trabajo como actores. Hablo de ellos, ¿no? Entonces, para conseguir los 360 días que exigía el subsidio por desempleo para poder tener un paro mínimo, un actor tendría que estar trabajando 7 años, porque si en una serie que te han contratado de 5 meses tú trabajas un día a la semana, echa la cuenta, ¿cuántos días te cotizan? Porque además te dan de alta por la mañana y por la noche ya te han dado de baja, como aquel que dice, ¿no? Entonces, es muy difícil mantener esos días para el subsidio, y esta nueva medida, que es una de las muchas que están expuestas y bien redactadas, que se ha luchado mucho durante estos 10 años para que todo esté clarísimo en el Estatuto del Artista. Bueno, pues estas dos medidas van a paliar esta carencia que tenemos los actores a la hora de recibir esta prestación por desempleo. Porque ahora serán 60 días los que habrá que... los 60 días en estos 3 años, en 2 años. Entonces... o 180 días en los últimos 6 años. Cambia mucho, porque es verdad que a lo mejor también en las artes escénicas un actor está contratado a lo mejor un año entero para hacer una obra de teatro,
y con excepción de la temporada que puedas realizar en Madrid o en Barcelona o donde te hayan contratado, luego las giras son los sábados, los domingos, pero el resto de la semana no estás cobrando. Claro, pero tampoco puedes dejar la obra, porque quedas fatal, luego entre los productores se lo cuentan, este es de los que dejan las obras. Yo me he pasado la vida entera, ni yo como actriz, hablo de mí, rechazando películas, series y cosas que me impedían terminar una gira, por compromiso con mi sector y con las artes escénicas, que es lo que llevo en el corazón desde que empecé, y he rechazado trabajos. ¿Pero por qué? Pues porque tienes un bolo un sábado y a lo mejor pierdes una película por ese bolo, pero no puedes dejar colgado a un teatro en España. Bueno, con lo precario y difícil que es todo, no puedes hacer eso. Total, que vas sobreviviendo y vas luchando, y es muy difícil mantener esta profesión. Llevar 40 años como llevo yo, esto es una cosa que no sé cómo he llegado hasta aquí, de verdad, porque es muy difícil. Y bueno, pues he tenido suerte también y he sabido aprovecharla y he sabido esforzarme, pero es que es muy difícil. Y estas dos medidas, también la de la jubilación, que también quería desarrollarla un poco, porque tengo muchos amigos de que están en edad de jubilarse y que no se jubilaban, porque el problema es que si tienes que renunciar a una carrera que te llena la vida, que somos vocacionales, que nosotros no estamos aquí para ganar pasta y para... Es que es un trabajo casi que tiene que ver con lo romántico y lo épico, a veces lo épico incluso. Y ahora, con esta medida que se ha aprobado del 100% de la compatibilidad con la jubilación, pues porque además siempre hay personajes, pocos, pero hay los personajes de 80 en alguna audiovisual o en alguna obra de teatro, de 80, de 70, entonces, o de 90, porque Julieta Serrano, ahí está ella dando el callo, ¿no? Pero es verdad que el poderse tener una base de jubilación, pero poder hacer de vez en cuando una sesión en una película y que el resto de la humanidad, que somos todos, podamos disfrutar de esas generaciones de actores que llevan toda su vida trabajando y a los que admiramos profundamente, es una gozada para nosotros como espectadores poderles ver. Pues hasta ahora, cuando se jubilaban, ya era imposible porque perdían la jubilación, y ahora con estas nuevas medidas pues van a poder compaginar las dos cosas. Y ya está, simplemente quería dar mi punto de vista como actriz y como persona que llevo tanto, tanto tiempo, y gracias por escucharme. Pues vamos a ver de qué forma el Estatuto del Artista hace frente a esta situación. La señora Moscoso seguro que nos puede dar en pocos minutos unas pinceladas claves, ¿no? Las claves del asunto, las claves del estatuto. Lo voy a intentar. Seguro. Bueno, yo creo que hay que comenzar hablando un poco de dónde venimos, ¿no? Y yo creo que, desde luego, los artistas que están aquí lo han explicado muy bien, la situación de precariedad y de falta de reconocimiento, ¿no? De la condición profesional y laboral de los artistas, que era una realidad en este país, y no solamente, yo creo que es un poco generalizable al sector a nivel global, ¿no? Y de hecho, UNESCO ya en el año 80 pone el ojo en esta situación, ¿no? Y insta a los países a cuidar mejor la protección social y laboral de los artistas. También el Parlamento Europeo se ocupó de esta cuestión, y bueno, todo eso al final es un pozo que va quedando, y que nuestro país en concreto permitió que en el año 2018 el Congreso de los Diputados por unanimidad aprobase el famoso Estatuto del Artista y encomendarse, ¿no? Pasase la pelota, digamos, al Ejecutivo a la hora de implementar todas esas medidas que no son una ley, como todos bien sabéis, sino que son una miriada de reformas legislativas de todo rango, ¿no? No solamente leyes, sino reglamentos, órdenes ministeriales, incluso recomendaciones también, interpretaciones
de normativas. Y bueno, cuando llegamos a este gobierno, en el primero el 18, luego en el 19 con el gobierno de coalición, realmente es donde se tomó ese testigo y se tomó conciencia por primera vez de la relevancia de esta cuestión y de esa llamada que el legislativo hacía por unanimidad, porque el estatuto se aprobó por unanimidad por el Congreso de los Diputados en el 2018. Así que bueno, pues empezamos la andadura en el Ministerio de Cultura de cómo abordar esta situación, puesto que era el Ministerio competente de liderar, pero no en las materias que tenían que ser reguladas. Ninguna de las normas que se han modificado son competencia del Ministerio. Así que el Ministerio de Cultura y Deporte pues, tenía esa difícil, complicada, inédita, diría yo, ¿no? Tarea de liderar una reforma muy poliédrica y de la que realmente pues, no tenía una competencia directa en cuanto a la acción, ¿no? De proposición normativa. También hay que reconocer que la pandemia pues fue un acicate enorme. Nos pilló con algunos deberes hechos, pocos. En ese momento habíamos podido iniciar las reformas que tenían que ver con la compatibilidad de las pensiones y la percepción por derechos de autor, que fue lo primero que se aprobó a finales de 2018. Y bueno, y la pandemia pues fue un tsunami que nos llevó a todos por delante y que mostró con mayor crudeza la precariedad en la que se desenvolvían los profesionales del sector. Permitió también que se abriera que se visibilizara también que esa situación no solamente afectaba a los creadores y a los artistas, sino que también afectaba, por ejemplo, a los técnicos del espectáculo que trabajaban codo con codo con ellos y se les ha incluido en la reforma del Estatuto del Artista. Y también nos dio la herramienta a través de las medidas, de las reformas legislativas a las que nos obliga, vamos a decir, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para recibir e implementar los fondos europeos de poder poner en marcha toda esta iniciativa. Lo hicimos a través de la creación de una comisión interministerial en julio de 2021, que estaba presidida por el ministro de Cultura y en la que integramos a todos aquellos ministerios que tenían competencias en la materia. Pues desde luego, Trabajo, Seguridad Social, Hacienda, Educación, también esta presidencia del gobierno y estas universidades. Y bueno, y empezamos un trabajo de tirar un poco del carro, ¿no? Que es lo que nos tocaba. Creamos una serie de grupos de trabajo. La comisión ha funcionado a través de, digamos, la reunión un poco en plenario que preside el ministro y que está representada por representantes de los ministerios del máximo nivel de subsecretarios o secretarios de Estado, pero luego se crearon cuatro grupos de trabajo para temas fiscales, laborales, de seguridad social y de educación, que realmente han sido las ruedas de la máquina que han engrasado todo este trabajo, ¿no? Esos grupos de trabajo han estado integrados tanto por funcionarios y técnicos de los ministerios como por técnicos de los sectores, de las asociaciones representativas de los artistas, de todos los representantes del sector. También diré que la pandemia sirvió mucho para vertebrar el sector y se crearon más asociaciones de las que había o se vertebraron mejor y se estructuraron mejor las que ya existían y se creó un diálogo con la administración mucho más fluido que lo que existía hasta ese momento. Yo creo que esta ha sido la clave del éxito de este trabajo, porque se ha podido hablar de tú a tú por parte de los asesores, de los abogados, de los representantes del sector, con los funcionarios que tienen que poner en marcha luego todas esas reformas, que como digo, no es simplemente aprobar una ley, sino que es ir muchísimo más, ¿no? Bajar mucho más a un nivel mucho más granular, si quieres, ¿no? De todo lo que es el régimen aplicable en materia fiscal y laboral y de seguridad social sobre todo. Entonces, bueno, a día de hoy yo creo que podemos estar muy satisfechos por lo que se ha conseguido y desde luego somos conscientes de que hay que seguir trabajando, pero se han
Bueno, por no extenderme mucho, a mí me parece que los hitos más importantes que hemos conseguido han sido, desde luego, esa compatibilidad de los derechos de propiedad intelectual con la percepción de pensiones, ¿no? Que se ha incorporado a los artistas, es decir, no solamente los derechos de autor, sino también los derechos que llamamos conexos, los derechos de los artistas e intérpretes, pero también las clases pasivas incorporadas en su momento y también las pensiones no contributivas, ¿no? Porque era un poco también un poco duro que precisamente aquellas pensiones que son las que reciben las personas que más necesidades tengan, encima tampoco o sea, no se pudiese mantener esa, o conseguir esa compatibilidad. Ahora es plena para todos los supuestos. En materia laboral se ha actualizado un Real Decreto del 85, que era el que regulaba, que aquí seguro que Silvia, todos habéis, lo conocéis ¿no? En carne propia. Bueno, pues este era un Real Decreto que no se actualizaba desde esa época. Os podéis imaginar cómo ha evolucionado, ¿no? El sector en todos estos años y, sin embargo, bueno, pues esta herramienta estaba absolutamente obsoleta. Se han actualizado conceptos, se han incorporado nuevas maneras de crear y, sobre todo, también en el marco de la reforma laboral se reconoció, ¿no? El contrato de duración determinada, tan propio del sector artístico, pero también se exige, por supuesto, que sea siempre justificada esa duración determinada, ¿no? Y a principios de este año yo creo que se consiguió el mayor hito, que es esa intermitencia, ¿no? En la percepción de paro, para entendernos, que, tan demandada, tan envidiada, ¿no? Que existe en países como Francia y Bélgica desde hace muchos años y que simplemente reconoce la realidad de los artistas, que no es, que, bueno, siempre se dice de que, ¿no? lo que pretende es reconocer los periodos de actividad y los de inactividad, cuando en realidad los periodos de inactividad también son periodos de actividad, porque se trabaja, se piensa, se planifica, se escribe, se ensaya, ¿no? Se estudia. O sea, que los artistas trabajan cuando se piensa que no trabajan. Así que, bueno, yo creo que esto es, ha sido importantísimo, porque, bueno, pues por fin esa excepcionalidad cultural de la que hablaba el ministro, pues se traslada, ¿no? A ámbitos tan básicos para la vida como es pues poder tener una vida digna, ¿no? Y percibir una prestación por desempleo y tener una pensión de cuando llegas al final de tu carrera profesional. Se ha avanzado también en otros aspectos como el fiscal, se han adaptado epígrafes del IAE, se han reducido también las retenciones a cuenta del IRPF, que era una petición también muy demandada del sector. Y luego en el ámbito de la educación también se está trabajando muy estrechamente y ahí también yo creo que ha habido un avance importante con respecto a lo que existía antes, ¿no? Para poder en la futura ley de enseñanzas artísticas tener realmente esta interlocución y conocer realmente lo que demanda el sector. También en el ámbito de la formación profesional se han ajustado a una serie de, bueno, digamos, las profesiones, se ha dividido un poco lo que son las profesiones audiovisuales de las artes escénicas, también una demanda muy exigida, digamos, o insistente del sector. Y ayer, yo creo que eso también es para mí uno de los eventos más importantes, se produjo la primera reunión de este grupo de trabajo que va a estudiar cómo se puede trasladar al ámbito de los autónomos, porque también tenemos que ser muy conscientes de que este es un sector en el que más del 80% de vosotros no sois autónomos, cómo esa intermitencia a la hora de percibir una prestación por desempleo se puede trasladar al ámbito de los autónomos, ¿no? Yo creo que ese es el gran bueno, pues el gran reto que tenemos por delante, pero ya se ha puesto la semilla en este Real Decreto Ley que se aprobó en enero de este año para que ese grupo de trabajo se ponga en marcha y cara a futuro tengamos ya ahí un vehículo para trabajar. Y también se ha creado una comisión para estudiar con detalle las enfermedades propias, ¿no? Aquí, bueno, María, seguro que tiene muchos ejemplos, porque también es una cuestión importante y que hay que abordar. Y no sé, jefe, si me dejo algo me lo dices, yo creo que el folleto, eso, no os vayáis sin el folleto. Muy bien, la pelota, volvemos, la pelota al tejado.
de los representantes del sector, porque queremos saber qué opina el sector del estatuto y hasta qué punto han podido participar en su desarrollo. Y eso nos lo va a contar muy bien Isabel Vidal en su turno. Bueno, muchas gracias. Buen día, buenos días a todos y todas. Como hablo la última, pues parte de mi discurso, parte de mi explicación, ya lo han dicho mis admirados compañeros, compañeras artistas y también Adriana en nombre de la administración. Yo primero quería agradecer que se me haya invitado a este acto en representación de la parte patronal, empresarial del sector, pero yo creo que ocupo un espacio relativo a las entidades que han negociado y que han estado trabajando tantos años y demandando tantos años que hoy podamos celebrar que tenemos un estatuto del artista. Creo que también estoy habilitada para decir que este puesto que me ocupa, que ocupo hoy, afecta a sindicatos y también afecta a entidades empresariales. Las entidades, las asociaciones, las federaciones que hemos estado trabajando codo con codo. Como se han dicho muchas cosas, como lo vemos, obviamente para mí es un día histórico. La pandemia era histórica, fue, se acabó. Hoy es un día histórico. Y yo lo que voy a hacer es poner en valor que me puede servir para ver cómo lo ve el sector, ¿no? No se ha hablado de la, y así ya tengo algún punto original, de la diversidad del sector. Es decir, hay que poner en contexto la importancia de lo que representa el Estatuto del Artista, haciendo saber cómo es nuestro sector. Nuestro sector no es un sector homogéneo. Hemos estado reunidos durante mucho tiempo a partir de la voluntad manifestada en las Cortes de que se tiraba adelante el estatuto. Yo recuerdo hace muchísimos años cayó sobre mi mesa un informe del CONCA en el 2004 donde ya se estudiaban medidas, pero muchos años atrás Joan Francesc Marco en la sectorial de cultura ya estaba haciendo resúmenes y propuestas para mejorar la legislación de los artistas. Esto hace muchísimo tiempo que se está hablando, pero obviamente el sector se ha ido desarrollando, se ha ido estructurando, se ha ido vertebrando de maneras distintas en función de las distintas disciplinas artísticas de este sector. Hay actividades, por ejemplo, donde todavía la negociación colectiva pues no es posible porque tampoco hay vertebración empresarial, por tanto queda mucho recorrido, pero aquí nos unimos para trabajar sindicatos y empresas del ámbito de la música, del ámbito de la publicidad, del ámbito de las distintas disciplinas de artes escénicas, del ámbito del audiovisual, para poder tirar adelante una reforma de un real decreto que para nosotros era fundamental, para las empresas son fundamentales las normas, son fundamentales los convenios colectivos y faltan muchos convenios colectivos para desarrollar, no solo en el ámbito artístico, sino en el ámbito técnico en toda España, son nuestro marco de juego, es lo que nos hace avanzar y es lo que permite a las empresas trabajar en un mercado sin competencia desleal. Entonces, este Estatuto del Artista ha representado, como ha dicho muy bien Alfredo, para nosotros el inicio de todo. El inicio de todo para poner en valor que nos hemos unido a pesar de nuestras discrepancias. Ha habido aplausos por un tema de autónomos que es necesario recoger y trabajar. Ahí hay discusiones de posicionamientos distintos, a veces antagónicos, sobre la relación jurídica que debe tener una empresa con el trabajador. Sin embargo, hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para tirar adelante y mostrarnos unidos, poner en valor la unidad del sector cultural, obviando las diferencias que tenemos en negociaciones de temas de menor calado, muy importantes, pero de menor calado que un estatuto del artista. Y lo que hemos hecho las empresas es, sobre todo, poner en primer lugar que lo que primero que había que arreglar era la situación de los artistas y de los trabajadores de la cultura. No hay que olvidar que la actividad cultural es necesaria que venga desarrollada por un sistema donde haya estructuras estables, la pandemia sí lo ha demostrado, que sean capaces de tener un régimen jurídico que les permita desarrollar, ampliar y hacer crecer a todo el mundo para dar más trabajo y para poder arriesgar. La empresa privada tiene los elementos de riesgo. La administración pública lo que facilita es ese acceso a la cultura y llegar donde no llegamos los privados, ¿no? Pero esos instrumentos jurídicos, el Estatuto del Artista para nosotros era la prioridad. Que primero quedaran protegidos los artistas, queda mucho por hacer, es lógico, pero eso rompió
un sistema que estaba estanco, que era impermeable, insensible a la realidad que constantemente estábamos demandando. El legislador era reactivo, reaccionaba a las demandas obvias de un sector cuando se regulaban normas generales para, por ejemplo, paliar fraudes de ley de otros sectores de actividad, porque, por ejemplo, se intentaba luchar contra la temporalidad cuando nuestro sector tiene grandes dosis de temporalidad porque dependemos del éxito, y entonces el sector demandaba cambios y el legislador en algunas ocasiones nos hacía caso y a veces no. Pero siempre eran incursiones quirúrgicas a demandas de problemas derivados de normativa general que no contemplaban nuestra realidad, nuestra forma de funcionar, nuestra forma de trabajar. Este estatuto ha abierto un camino que vamos a desarrollar entre todos. Ha abierto el camino de la unión, ha abierto el camino del diálogo, de sentarnos también entre los componentes de este sector cultural que estábamos muchas veces de espaldas, a ser empático, a ser sensible, y en términos de sensibilidad quiero poner en valor también, obviamente, la del Ministerio de Cultura y la de todo su equipo. Tengo muchos nombres apuntados, pero como hemos empezado tarde el acto, me servirá para decir en nombre de todas las entidades, creo que puedo hablar de agradecimiento a la valentía y a la sensibilidad del ministro y su equipo. ¿Por qué? Porque venimos de muchos años en los que nuestro ministro o ministra de Cultura, muchas veces seguramente por las circunstancias, por no creérselo, por los contextos que yo desconozco cómo son internamente en las relaciones en el Consejo de Ministros, teníamos consejos de ministros de Cultura o ministras de Cultura que escuchaban los problemas de los otros ministerios y entonces los hacían suyos como excusa para no poder desarrollar nuestras necesidades, esa tan ansiada, que ahora tiene nombre, excepción cultural. Ahora tenemos un ministro que le explica a los otros ministros y ministras del Consejo de Ministros que cultura es un elemento, como dijo la ministra, la vicepresidenta Yolanda Díaz en el debate de hace unos días, es la espina dorsal de nuestra sociedad. Y eso creo que es un cambio de paradigma que nosotros venimos demandando y que forma parte de nuestro ADN, pero que la administración pública no conseguía hacer suyo. Y eso siempre pasa porque el líder cultural del sector en la administración, que en el caso de España es el ministro, crea, sea sensible a que esta es la realidad. El ministro nos ha dicho, la cultura es como el oxígeno. Pues sí, es verdad, pero es nuestro problema, que como no nos falta, no le damos importancia. Solo le damos importancia cuando nos falta. Hay un libro imprescindible, La utilidad de lo inútil, de Nucci Ordine, el profesor Nucci Ordine, que habla de esto. Nos dejamos pasar las cosas importantes porque no vemos que las necesitamos hasta que nos faltan. El cambio de paradigma, la pandemia ha traído cosas horribles, pero también ha traído una cosa muy positiva, aparte de la unidad, que es darnos cuenta de que somos seres sociales y que necesitamos la cultura. Hemos necesitado algo más que comer y cenar. Necesitamos a los artistas, a los creadores. Son nuestro bien esencial. En el caso de las empresas es obvio, pero tampoco olvidemos que las empresas culturales necesitan poder poner medios y desarrollar actividad para que estos artistas, estos creadores, estos trabajadores de la cultura puedan tirar adelante su actividad. Y en este sentido, aparte del Estatuto del Artista, en esa excepción cultural, ministro, debemos incorporar, ahora que tenemos mayor sensibilidad y agradecemos también a los otros ministerios, en Hacienda, en Trabajo, en Seguridad Social, en Universidades y en Educación, el IVA cultural, la regulación de la Ley de Contratos del Sector Público, que nos permitan agilizar, ampliar los circuitos, dar más trabajo, tener en cuenta que nuestra actividad tiene unas jornadas especiales, no tenemos jornada especial regulada, tenemos que seguir desarrollando ese Real Decreto, que no pare ese pisón en el acelerador que ha hecho el Ministerio de Cultura. En nombre, creo que me lo puedo rogar, de las entidades representativas del sector, de todas las disciplinas artísticas y culturales, en nombre, si me lo permitís, sindicatos, que os veo ahí y aquí, de las artes escénicas, de la música. Estamos muy agradecidos de este gran paso, para nosotros es histórico, pero sigamos trabajando
sigamos peleando por lo que merece España, que es una cultura fuerte, una cultura bien financiada, más presupuesto de cultura, y una cultura donde los artistas y los creadores estén en el punto de mira de cualquier gobernante que se precie social, solidario, y que pretenda que España sea un país cada vez donde se pueda vivir mejor. Gracias. Después de este torrente de argumentos y antes de ir finalizando, yo creo que debemos lanzar una pregunta abierta a María, Alfredo y a Silvia. Visto lo visto y oído lo oído, parece que podemos ser optimistas, ¿no? Bueno, a ver, el optimismo siempre, y justo estábamos comentando que justo en el sector del artista el optimismo está siempre presente, así que eso no nos va a faltar, el ser optimista. Lo que sí, que creo que lo hemos ido diciendo a lo largo de todo este rato que hemos estado exponiendo nuestras inquietudes, y es el hecho de que el arranque sea para dar continuidad, para dar desarrollo, para crecer, para que se asienten las cosas, para que se definan, para que se tengan una definición legal, para que estén en la ley, para que, porque si no, somos, a ver cómo decir, optimistas, pero a veces creo que en el sector también, lo puedo decir como parte, desconfiado en cierta manera, porque a veces se ponen en marcha muchas cosas que no acaban de cuajar, que no acaban. Yo tengo la sensación de que esto sí va a cuajar. Es una sensación especial que no he tenido nunca en lo que se refiere a las materias que estamos aquí hoy comentando. Así que este es un arranque bueno, pero sigamos, continuemos. Que la comunidad sea más fuerte, que la cultura, y que creo que lo hemos dicho, tengamos la oportunidad en este país, que si de algo somos ricos de cultura, sea realmente una cultura fuerte, porque eso va a repercutir no solo en lo que somos los artistas, en los trabajadores de la cultura, sino en una sociedad, y no quiero repetirme, ya lo hemos dicho. Así que lo que sí me gustaría, por ir terminando, es que este impulso no sea una reacción eso impulsiva, sino que realmente cuaje, que realmente sigamos y que realmente sepamos darle continuidad a pesar de los pesares políticos, de los cambios políticos. ¿Cómo podremos hacer que esta cultura esté por encima de los cambios políticos? Igual este es el camino, y que haya esa solidaridad política también de los políticos, independientemente de los avatares y de las idas y vueltas de las ideologías políticas, que sean las que tengan la responsabilidad. Bueno, en realidad es que es un punto de partida, como bien dices, María. Hay muchos puntos en el Estatuto del Artista que no, que a lo mejor tardaremos otros 10 años en poder lograr que pasen ya a la ley, ¿no? Que se convierta, no lo sé. Bueno, es un decir, ¿eh? Esperemos que sea pronto, muy pronto, pero se ha costado 10 años escribir exactamente todos los puntos. Por ejemplo, la fiscalidad es importantísima para este sector. No es porque no se puede, bueno, ya lo sabéis todos los que estáis aquí, la fiscalidad creo que es el siguiente punto, el más importante, porque nuestro sector no se puede computar nuestro trabajo y nuestros impuestos por el año, porque precisamente cuando un actor hace una serie, ese año se quema, y al año siguiente lo más probable es que no haga nada, porque ha sido el actor famoso que ha hecho una serie de... Hablo de los protas, pero también de los secundarios, es que hablo de nuestro sector. En fin, que creo que, como decía María, es un punto de partida para que venga quien venga, porque además la Unión de Actores se reunió al principio de todo esto con todos los grupos políticos, tuvo reuniones presenciales con todos, se les explicó, o sea, esta labor se ha hecho desde la base de muchos años, son 10 años trabajándolo.
Pero que venga quien venga, que esto no quede en la cuneta, que no se aprueben solo estas dos puntos del Estatuto del Artista, que son muy necesarios, obviamente, ya lo he dicho antes, pero que sigamos luchando para como mínimo, soñar con llegar a lo que pasa en Francia, que nunca llegaremos quizás, o sí, no sabemos, pero yo no soy tan optimista, pero María es más optimista que yo, pero al menos lo vamos a intentar, ¿no? Lo vamos a intentar entre todos. Bueno, pues sí, ya que preguntas por el optimismo, ya que soy autor, pues voy a hacer ahí como un poco de juego de palabras. El optimista es el que pone el acento en lo óptimo y el pesimista en lo pésimo, pero detrás de un optimista lo que hay es un gran pesimista que lo está sosteniendo, ¿no? Y que ya ha puesto ya tanto, ya sabe qué es lo pésimo de una manera tan grande que dice, bueno, voy a fijarme en algo óptimo. Y se pone un optimista, ¿no? Y detrás de un gran pesimista, pues ha habido un optimista, ¿no? Y en ese sentido, creo que, bueno, pues como dicen mis compañeras, sí, hay que poner, pues yo creo que hoy, el ojo en lo óptimo, y está muy bien poner el ojo en lo óptimo y ser hoy optimistas, ¿no? Para, claro. Pero mañana tenemos que poner el ojo en lo pésimo, ¿no? Porque hay que seguir trabajando y hay que ser pesimista, ¿no? Y decir, bueno, pero ¿esto cómo está? ¿No? Porque, sí, porque es que es la raíz de todo movimiento, es decir, pero ¿esto cómo está? ¿No? ¿Cómo está la progresión, por ejemplo, fiscal? ¿Cómo está la...? Hay algo súper importante que es el apoyo a la creación de compañías jóvenes. En la creación de un tejido cultural de todas las artes escénicas necesita el apoyo y una política específica a la creación de compañías de artistas que están empezando, con una fiscalidad especial, con apoyos concretos. Existe, por supuesto, lo que dice Silvia, es importantísimo, afecta no solamente a artistas, sino a cualquier tipo de actividad artística que de repente tienes un año bueno y te pegan un palo en el IRPF, que te quedas temblando y al año siguiente trabajas muchísimo menos y hay posibilidades, por ejemplo, de hacer IRPFs quinquenales, ¿no? En el que se hace una media de unos 5 años, por ejemplo, y tú pagas los impuestos en función de eso, ¿no? Hay muchas posibilidades, efectivamente, como ha dicho el ministro, Francia sigue siendo ahí el lugar que tenemos que mirar. Y para algunas cosas, para otras no, ¿eh? Siempre se puede. Yo creo que tenemos que llevarnos las cosas a nuestro terreno, pero bueno, eso es lo que puedo decir. No sé si quieren añadir alguna cosa de terminar, porque hay mucha carne, ¿no? en el asador, ¿no? Bueno, pues yo querría decir que aparte de el plano de lo objetivo, transversal con otros ministerios y hacerlo de manera muchas veces quirúrgica, porque se han tocado temas muy específicos, pero con unas dinámicas que han sido muy fructíferas y no solamente por los resultados objetivos, sino porque realmente, yo creo que los colegas de, ¿no?, Ignasi y Chema, sobre todo, que han estado ahí un poco pico pala, lo han visto, ¿no? Y yo también lo he podido percibir, es decir, que cuando te diriges a otros ministerios y cuentas todas estas cosas, al principio, bueno, pues costaba, ¿no? Y al final yo creo que hemos conseguido realmente que se entienda por parte de la administración en general que este es un sector especial, que requiere una atención especial, que es un sector estratégico para nuestro país y que hay que tratarlo con importancia, con respeto y con una atención adecuada, ¿no? Entonces yo creo que se ha avanzado mucho como en ese plano, sí que es más objetivo de cambiar las mentes de, por lo menos lo quiero creer, a nivel social, ¿no? Y también el trabajo, por supuesto, de los sectores hacia la sociedad. O sea, esto es un éxito, ¿no? Y es una historia de éxito que se cuenta y que gusta, ¿no? Cuando la ciudadanía la recibe, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante y es la única manera de seguir avanzando, porque
vamos a tener que seguir liderando como ministerio esta iniciativa, pero de la mano de todos los otros ministerios competentes. Perdón, yo por acabar también creo que ningún país puede sacar pecho de una marca cultural propia sin prestar atención a la parte más sensible y también más débil de la cadena de valor, que es el trabajador y que es el artista. Entonces creo que ahora empieza a ser más coherente el hecho de que España es una marca cultural muy potente que ha empezado a proteger y a generar regulaciones para proteger esa parte tan sensible de la cadena de valor y poner instrumentos para que las empresas, los trabajadores, los sectores podamos aspirar a lo que hay que aspirar cuando se hace una regulación, que es poder crecer y poder crecer todos sin dejar nadie atrás. Es lo que pondría en valor y la generosidad de las entidades del sector. Me parece que este es un buen final. A mí me gustan los finales felices y ojalá podamos seguir diciendo que avanzamos, que progresamos y que mejoramos en esta materia, que redundará en una mayor estabilidad del colectivo artístico y que además pone en valor, como se ha dicho hoy, este oficio, estos oficios que tanto aportan a nuestro patrimonio cultural y a nuestra sociedad. Gracias a todos por participar y, si les parece, finalizamos el acto con la obligada y tradicional foto de familia, que quedará para el recuerdo de un día en que hablamos del Estatuto del Artista, tan soñado. Un placer y buenos días. Muchas gracias.